Hello, hello, hey guys. Actually, I'm here in Bali. I'm looking for like Latin American food. I'm hoping like maybe I can find some Spanish speakers. So right now I'm in, where is it? Taco Casa in Canggu. In this Taco Casa. I've seen some review of it and it's really good. I mean, let's try it. Look. It looks good. So let's try it. And a lot of people here have like something. Hola, mami, ¿cómo estás? Wait, I think I hear some Chilean Spanish. Disculpe, ¿eres chileno? Sí, hermano. ¿Sí? ¿Eres chileno? Sí. ¿Cómo te llamas ahí? Elías. Elías, Sonny. ¿Sonny? Sí. ¿De dónde eres tú? De acá, po. ¿Hace cuánto ya aquí? Yo llevo casi 2 años. ¿Casi 2 años? Oye, ¿qué hora es? La 11. Chúpalo entonces. ¡Ah! Eso. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Trabajas? Aquí en Bali. Sí, tengo po. Una organización que con mi hermano y construimos casa a la gente que vive en duras condiciones. Le damos comida. Sí. Apoyamos a la gente que vive en pobreza acá. Ah, ¿y cómo se llama? No. Rescate 2000. Rescate 2000. Ah. Rescue 2000. Ah, sí. ¿Tiene Instagram o algo así? Sí, ¿no? Tengo Instagram. Ah, sí. ¿Y eso ya como? Sí, sí, claro. ¿Y ya hace como 2 años eso? Sí, el... ya. Yo como casi 2 años, pero mi hermano lleva aquí 4 años. 4 años. Sí, sí. Uy, pero qué buena, ¿eh? Sí. O sea, ayudando a la gente, ¿vale? Viviendo la vida. Viviendo la vida. Viviendo la qué vida. Bueno, sí, sí, sí. Oye, pero una cosa, o sea... También me gusta como ayudar a la gente, algo así. ¿Sí? O sea, puedo, o sea, como ir contigo, con tu hermano también, tal vez. Vamos, cuando tú quieras. ¿Cuándo? ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo sería? Mañana. ¿Mañana? ¿Bien? Vamos, mañana. Ya, po. ¿Querés ir mañana? Eso, ya, po, gracias. Espera. Sí, po. ¿Y cómo tú sabes español, el chileno? ¿Cómo sabes? Es que lo aprendí, po. Al tiro, en el internet, al tiro, ya hice. ¿Ha ido para Chile o no? No, aún no, pero ¿no? Sí, pero quiero el año que viene. ¿A qué parte? Creo que Santiago, algo así. Todavía no sé, pero... Chao, con Santiago. Chao. Tienes que ir a Viña del Mar. Viña del Mar. Sí. Yo soy de Viña del Mar. Ah, Viña del Mar, sí. Qué bueno. Bueno, quiero bueno, chilenas. Con gusto, hermano. ¿Sí? Oye, ¿me habláis por el Instagram? Obvio. Y mañana vamos a la montaña. Obvio. Pues, sí. Si tú quieres ir a la montaña... Sí, al tiro. Al tiro. Era muy gracias. Buenas. Estoy aquí con el Rescue 2000. Aquí está. Dímelo, gente, ¿cómo estamos? Eso, Chris. ¿Y esto? Aló, ¿cómo estamos? Buenos días. Son los chilenos que ayudan la gente, los balineses, aquí en Indonesia. Y ya vamos a construir una casa, ¿no? Sí, hoy... construimos una casa en el norte de Bali. Ajá. Es la casa número 30. ¿Número 30? Sí, son aproximadamente las 6 de la mañana, así que muy temprano. Pero hoy día es la ceremonia. Porque acá en Bali, cuando se construye una casa, si la familia es hindú, no puede habitar dentro de la casa hasta que la casa sea bendecida. Ah, pero es que... ¿Tu primera casa cuándo era? O sea, ¿en qué año? La primera casa que construí acá en Bali fue el 2021, sí. Ah, esto ya tuviste el Rescue 2000, con tu propio dinero en ese momento. Es que Rescate 2000 es una fundación que mi padre empezó. Ah. Hace mucho tiempo en Estados Unidos, él se dedicó a ayudar a la gente en la calle. Ajá. Él ayudaba a los homeless en Estados Unidos y también a mucha gente inmigrante que iba a Estados Unidos. Cuando llegué a Bali, un día lo llamé y le dije, hey papi, quiero empezar rescate acá en Bali. Y desde ese día no he parado. Ahora llevamos como 30 casas y cada mes también damos comida a la gente en las montañas. Ah, entonces no solamente como casa, sino también comida. Hacemos de todo. Hacen de todo. Sí, construimos casa, que es como que nuestro mayor enfoque porque las condiciones en las cuales muchas de estas familias viven es muy, muy, muy impresionante. Gracias a Dios estamos en una posición en la cual mucha gente nos confía, mucha gente cree en nuestra misión y gracias a eso podemos ayudar a mucha gente. Tenemos a mucha gente que nos apoya de diferentes islas, mucha gente de Surabaya, de donde tú eres. Sí. Sí, sí, sí.
pero hay otras islas que me encantaría ayudar. ¿Y dónde es eso? Zumba, Kalimantán, Sulawesi, Papúa, Sumatra, Lombok, Java. Java, obviamente. Sí. Pero por ahorras, ¿ya construiste casa solamente en Indonesia o ya en otro país? No, solamente en Bali, 3 casas. Ya pronto, ojalá este año, el próximo, vamos a construir casas en diferentes islas, porque como tú sabes, Indonesia tiene como, no sé, 4.000 islas. No, 17.000, hermano. No, tiene 4.000 islas que son habitables. Y que ah, sí. 17.000. Ah, totales. Sí, es como inhabitable. Exactamente, sí, sí, sí. Así sabes que... más que yo. No. No, es que... Yo vi también ayer, ustedes, o sea, una noticia, ¿no? De Tribune, si no me equivoco, ¿sí? Ah, sí, porque en el TikTok con el día nos dedicamos a ayudar con videos más simples a la gente común. Siempre intentamos de ayudar a la gente que trabaja en los taxis de moto. Ajá. Y esos videos a la gente de Indonesia le encantan. Sí, ¿y cuál es la meta? La última meta. La última meta. La última meta de Rescate 2000. Diría construir casas a nivel mundial. A nivel mundial. Sí, me encantaría un día poder construir casas en Latinoamérica, especialmente en Chile. Especialmente en Chile. Sí. Qué bueno. Bueno, ahora ya vamos a Twin Lake, ¿no? ¿Dónde está eso? De la Twin Lakes. Ajá. Hay que manejar 40 minutos más. Ah, entonces como en el Buleleng. Sí. Ya, vamos. No. Oh, the glasses. Get it out. Así que aquí estamos con Tony. Ah, no, con Tony. Con Sony y Will. Acá detrás tenemos a dos lagos que son conocidos los lagos gemelos. ¿Tu nombre no es indonesio? No, po, no sé por qué, o sea, mi padre me dio, ¿no? Borichindo, ¿no? Sí, sí, es como mi padre, o sea, como mis abuelos, como son chinos. ¿Y puede hablar chino? No, cero. ¿Cero? Cero chino. Pero hablo como un idioma, como una mezcla entre chino e Indonesia. Y se habla en Sumatra, en Medan, se llama Hokkien. Oh. Para la gente que no sabe, acá en Indonesia tienen una influencia de chinos. Porque hace mucho tiempo los chinos vinieron para acá. Sí. Y así nació el Sony. Ahora vamos en camino a visitar a una familia a la cual le construimos una casa. When we started constructing this house, we came by and they had the entire community, like 30, 40 people there. All carrying materials, 2 kilometers down like deep, steep hill. It took like 3 to 5 days to like take all the materials to the home. You see completely 2 different attitudes. You see completely different you see life in them after they have a home. Like you meet them first and they kind of look kind of almost lifeless, still smiling, but you can see it in their eyes, you know, like that they're missing something. Yeah. And then when you see them with a home, it's like you can see there's life in their faces. They're just they're like more motivated. They're happier. It's happier. You can tell that they're much happier. So I think that's like one of the most beautiful things, because we visit the families multiple times, not just once. You know, we vet them, we deliver the news, we come back for construction, come back for the ceremony, and then we'll come back again maybe a couple like a month or two later. And so like we really get to see like the entire process of when a family, you know, of when a family receives a home. And it's so nice to know that like, man, like their kids, like
they will remember this. Yeah. And like, I cannot wait till like later on in life, like 5-10 years later when they're grown and I meet them, like, it's just gonna be beautiful. Exactly. Little home right here. That's a little, you can see right there. That's a home? Yeah. One of the homes we built. See the white building? Oh, that's a home. They colored it. Oh. Oh, they made it look nice. Nice. See, and that's also beautiful. After we built the house, they start to like, kind of like decorate it. Uh-huh, and make it. Yeah, uh-huh. Make it super nice. And it's just nice to see uh-huh. them like, make it their home. Yeah. It's crazy. It's crazy how hard they work here. You know how the community comes together. That's another beautiful thing. It's like whenever we build a home in this area, it's always like the community always comes out and helps take down the house or like start the house up. And it's just like, you know, it's nice. Like people taking time out of their day to come and help out. Woody, are you hitting every home on purpose? Yeah, Woody, come on now. Acá es como tú puedes ver. La realidad, el verdadero, como la gente de Indonesia vive. O sea, lo que ves en Canggu, lo que ves en Sanur, todo eso... Eso no es Bali. Eso no es Bali, eso ya es como construido para turística. Sí. Así que es como... No, eso. Esto, sí. El Bali. Ya llegamos a la casa. Bueno, todavía no, pero es como tenemos que caminar hasta allá. Un poquito, o mucho. Como 3 minutos. 3 minutos, un poquito. Hello, selamat pagi. Buenos días. Buenos días. Tapi kalau kalau serabutan kan tidak mungkin setiap hari dia kerja. If you need anything in Bali, Pak Budi is your man. Transport anything, legal or illegal. We have built like 27 houses with her. 27 houses. Sí, construido, yeah, we have built 27 houses with her. She herself has built nearly 80 houses. 82. Wow. Sendiri, Bu. Sendiri. Jadi sebelum sama Rescue 20.000 sendiri. Saya mulai kalau rumah Juni 2020. Rumah Juni 2020. Ya, kalau organisasinya Rise for Bali kita April 2020. So she is the hero of this island and she's the person who we trust and Ibu Anggi. Yeah, you know, it's been a blessing to be able to build so help so many families. Thanks to her. Believe it or not, Anggi, he is the first Indonesian I've ever met that can speak very good Spanish. And not just Spanish, he can speak my Spanish, Chilean Spanish, which is like super hard. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih ke Ibu. Dari mana? Surabaya, Bu. Oh, Surabaya. Iya. Saya aslinya di Melayu sih. Di mana? Melayu, Gilimanu. Oh, Gilimanu. Udah lama, Bu. Maksudnya sebelum 2020 itu? Sebenarnya Rise for Bali itu lahir spontannya sih ya. Karena awalnya dari ulang tahun saya lahir 21 April. Mm-hmm. Jadi waktu itu saya share di sosial media, biasanya teman-teman saya beli-beli ngirim bunga atau hadiah ke ulang tahun saya. Tapi waktu itu saya kasih tahu mereka, tolong bantu saya untuk ngumpulin 1 ton beras. Ternyata 1 minggu setelah ulang tahun saya dapat 8,2 ton beras. 8,2 ton beras dalam? Padahal saya minta 4 hari apa 6 hari itu. Okay. Cuma saya minta 1 ton. Akhirnya dari sana, orang-orang itu kok keep donate ya gitu loh. Makanya spontaneous ya udah Rise for Bali. Tapi di samping Rise for Bali, kita juga ada House for Bali. Rise for Bali of course, House for Bali. Kita ada Bike for Bali, itu untuk anak-anak yang jarak sekolahnya jauh. Kita ada Clothes for Bali, baju untuk Bali. Kita ada Wheelchair for Bali, untuk orang yang sakit stroke atau jadi semua ya, rata ya? Karena saya tuh hampir setiap hari ke lapangan. Jadi kita tahu. Kita tahu permasalahannya apa, mereka butuh apa. Kayak jadi gitu. Ini seluruh Bali anggapannya? Bali. Seluruh Bali. Jadi nggak cuma di sini? Bukan, tapi... saya baru masuk di 187 desa ya di Bali. Baru 100? Ada berapa? 400 lebih kayaknya. Ada 400 sudah 108. Ibu yang membuat ibu bikin ini awalnya? Sebenarnya saya dulu posisinya sama dengan mereka ini. Saya dulu struggling waktu kecil. Jadi kuliah dibantu sama orang Belanda. Oh. Setelah itu kuliah, habis kuliah saya kerja sama NGO Australia 16 tahun. Mm-hmm. Saya resign 2018, 2019 saya punya program di desa belajar bahasa Inggris gratis untuk anak-anak. Terus mulai Rise for Bali ini 2020. Jadi awalnya gitu sih membantu itu, karena saya dulu awalnya ya sama seperti mereka, saya ada di posisi itu dulu. Gitu. Biar anggapannya biar donasinya itu tepat sasaran itu apa? Sebenarnya saya kan langsung terjun ke lapangan.
Jadi ada tim, tim kita, tim saya di setiap desa, jadi mereka survei dulu sebelum saya datang. Mm-hmm. Jadi memang semua donasi itu goes to the right people ya. Iya, jadi langsung kan, enggak kesalah. Nah. Sebenarnya orang yang membutuhkan bukan orang yang menginginkan. Kalau orang menginginkan kan banyak, ya, banyak yang ingin. Banyak, kan? Ya. Tapi enggak butuh. Enggak butuh. Makasih banyak, Bu. Makasih. Ya. Nah, terima kasih banyak lo atas. Ya. Nanti follow Rice for Bali ya, Instagram. Follow Rice for Bali. Esto es el traje tradicional del hindú. Uh-huh. Así que para respetar la cultura, obvio, hay que vestirse con lo tradicional para la ceremonia. ¿Understand? No. Eso no. Es que hablan balinés. Sí, eso es balinés. Es increíble como lo que hablan acá, él no puede entender. Él siendo indonés, él no sabe lo que están hablando porque hablan el balinés. Sí, acá tenemos tecito y no te lo recomiendo tomar porque si no te vais por el water. Sí, pero como hemos venido tantas veces, ya estamos acostumbrados al agua y a las cosas, pero cuando usualmente vienen extranjeros o gente nueva, sí, y toman el agua. Eso no. Pero venga, mira, aquí preparan la comida. Pronto le vamos a construir una cocina, pero acá es a donde cocinan la comida. Es una cocina simple, pero como te dije, comparado a lo que tenían antes, hermano. Sí. Sí, rico. Pero ¿y con el baño? Primero el plan, les queríamos construir todo, el baño, la cocina, comprar una moto. Uh-huh. Esta vez cuando quisimos reunir dinero, lamentablemente no pudimos reunir todo lo que queríamos. Queríamos juntar como tipo 5.000 para hacerle todo, pero tuvimos que también construir otras casas, así que uh-huh. a veces intentamos de ayudar a la más gente posible. Uh-huh. Y hay gente que realmente necesita una casa, un techo, pero con el futuro, más adelante vamos a poder reunir más dinero y obvio. Y siempre terminamos ayudando a toda la familia con algo más. Sí, obvio. ¿Y el baño está ahí, no? El baño, sí, el baño está ahí y te limpiáis con una... No, ese no es el baño. Dice Langui que el baño está allá, en ese árbol, y te limpiáis con una hoja. ¡Ah! ¿En serio? En serio. ¡Ah! Ahí en el árbol. Ahí, al lado del árbol, ahí, y te limpiáis con una hoja. ¿Y para bañarse? ¿Ah? ¿Para bañarse? Angie, mira, tú pensáis que estoy mintiendo, hermano, pero me estoy mintiendo. Angie, come here. Where's the toilet? Toilet, somewhere under the tree. I told you, bro. Somewhere under the tree. Te dije. ¿Mandi? Mandi, dia ambil air di... Ada tempat penampungan air. Oh. Jadi mandi aja Semarang, mereka nggak ada. Oh. Okay, so they take a bath wherever. Oh, yeah. Boleh sih. Ay. Open bathroom. Increíble. So Chris, a question. Yes, sir. What is your most favorite words or quotes from your dad? If you believe, all things are possible. If you believe? Yeah, he always pushed me to believe that all things are possible. Like, I used to be I still am a very realistic guy, and sometimes when it came to making my decisions in life, I would bring up statistics to my dad, but only 10% make it. Why can't you be the 10%? You know, why can't you be, like, what do you waste with you not believing that you can be that 10%? So my dad instilled that mindset of truly believing, like believing in the impossible, believing that, you know, it can be yours, because you lose absolutely nothing with having that belief and that mindset. Damn, that hits hard. That is our Elias. That's your turn. Another thing that he instilled in us, you know, every day before school, every year before we started the school year, my father would always tell us that we are winners. From a very young age, listening to that repeatedly, you mm-hmm. know, every year,
it kind of just becomes something that's a part of you. It like kind of ingrains in you. And now that I'm older, I have this full confidence of like, whatever I do, I'm gonna win somehow. I think that's something very important that parents should instill in their kids to optimize, you know, their confidence. Yeah. At a high level. Yeah. So yeah, that went a long ways for me. Wow. Yo. Really good. Damn. Terminamos el día, chico. Día muy largo, salimos de acá a las 6 y volvimos a las 4. Un día muy lindo y muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Un abrazo. Buenos días. Hermano mío. Sí, hermano. Ya. Siempre bienvenido. Eso. Y nos vemos pronto. Hello guys, so I just come back for real. It was a really good experience. I mean, I would say like it's a life changing moment for me. It's like a life-changing experience. Down here, I will put the Rescue 2000 link, Instagram, everything. You can go there, you can go to their website, you can donate money, donate anything. Thank you so much, and thank you so much for Rescue 2000, Chris, Elias. Ustedes dos son grandes, hermano.